vida nos sonríe aún más. Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, todo un camino para andar. Muchachitas, con un destino que ruedita. ¿Y eso? Tenga cuidado, comandante. Son muy delicados. No se preocupe, señor Cantú, solo los estoy viendo. Dígame, ¿cómo funcionan? Bueno, pues operan con un control remoto. ¿Me podría mostrar uno? Claro. Comandante, ¿esto es parte de la investigación? De ninguna manera, señor Cantú. Es que siempre me han entregado estas cosas, fíjese. Oiga, ¿qué velocidad alcanzan, Bueno, depende del carro, ¿verdad? Este en particular levanta de 15 a 20 kilómetros por hora. Claro, hay que tomar en cuenta la escala. ¿La escala? ¿Eh? Mire, por ejemplo, este está hecho en una escala de 1 a 10. Así que su velocidad real sería de 150 a 200 kilómetros por hora. Mire usted. Impresionante, de verdad. Bueno, pero le he quitado mucho el tiempo en tonterías. Oiga, no me había dado cuenta de una cosa, perdón. La carrocería es desprendible, ¿verdad? Sí. Mire, abajo está el motor y la pila. Qué bonito pasatiempo, caray. De verdad lo felicito, ¿eh? Muchas gracias, comandante. Bueno, y ahora, si me permite, tengo mucho trabajo. Claro. Disculpe usted, me dejé llevar por el entusiasmo, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pero ¿dónde habrá puesto Leticia esos teléfonos? Ay, Dios mío. A ver. Ay, por favor, Silvia, ayúdame. Silvia, ¿no sabes el teléfono de alguna de las amigas de tu hermana? Haz memoria. No, ma, no tengo idea, ya te lo dije. Ay, además ya estoy harta de Leticia. Siempre hay problemas por su culpa. Bueno, en eso tienes razón. Oye, ma. ¿Sí? ¿Tú y papá se van a separar? ¿Por qué me preguntas eso, Ilsa? Es que de un tiempo para acá, papá y tú siempre se están peleando. Dime, ¿lo quieres todavía? Mira, después habrá tiempo de hablar de eso. Ahora me urge encontrar el teléfono de alguna amiga de Leticia. Sí, claro. Leticia. Aquí está. Es el estado financiero de la nueva campaña. ¡Sas! Es una barbaridad lo que don Guillermo se piensa gastar. Si algo falla, nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Pues porque don Guillermo se iría a la quiebra. No seas pesimista. Todo va a salir bien. Por favor, mamá, no llores. Yo te entiendo, no te culpo de nada. Tú fuiste una víctima de mi papá. Ya la maestra Márquez nos contó todo. Ay, hijita, ¿pero por qué se los contó? ¿Qué caso tenía, hijita? Mucha maldad. No es mamá, mamá. Para Mónica y para mí sí tenía caso. Y ahora que sabemos la verdad, mira, vamos a olvidarnos de todo. Te quiero mucho, mamita. Quiero verte feliz.
Quiero que iniciemos una nueva vida. ¿Sí? Mita, sí. Te sí. quiero mucho, mucho. Gracias, hijita. Muchas gracias, mamita. Mi amor. Hola, hijita. ¿Cómo te fue? ¿De dónde vienes? Se te olvidó avisar que no vendrías a comer, ¿eh? ¿Pasa algo, hija? No sé por qué me lo ocultaron. Acabo de ir a ver a José Olivares. Y ahora sé toda la verdad. Y aunque el tal Pepe quiso echarte la culpa a ti, mamá, yo ya sabía la verdad, porque mi tía Carmen me la había contado. Hija, no queríamos que te enteraras de quién era tu verdadero padre, porque no queríamos que sufrieras. Ahora lo entiendo, pero de todos modos me hubiera gustado saberlo antes. Lo hubiera comprendido como lo comprendo ahora. Bueno, hija, no sabíamos cómo lo ibas a tomar y teníamos mucho miedo. Perdónanos, Mónica. Te queremos muchísimo, muchísimo. Y yo a ustedes. Ah, mamá, yo sé que tú eres buena. Nada de lo que dijo ese hombre es cierto. Reina. Y a ti, papá. Gracias por ser eso, mi papá. No quiero otro que no seas tú. Los adoro a los dos. Ya no quiero saber más de esta pesadilla. Todo será como antes, mi vida. Seremos la familia que siempre fuimos. Un tipo como Federico debe estar loco. A juzgar por la forma en que quiso matarte. Sí, pero yo no me refiero a esa parte de Federico. Federico es una persona muy extraña, amargada. ¿Sabes, don Lauro? El loquito colecciona carritos. ¿Carritos? Sí, carritos, carritos de control remoto. Como que no tiene nada que ver con su forma de ser, ¿no? Pero eso sí, tiene un amante. Guapísima, ¿eh? Guapísima, ¿eh? No, de veras, ¿eh? Qué cosa. Es un tanto hipócrita con los demás. Quién sabe, es un ser muy extraño. Yo creo que es de esas personas que no se conforman con nada nunca, nunca. Ay, muchacho. Habemos personas que nos conformamos con tan poco. Ay, pero eso no le jale tanto. Así despacio, como iba, así despacio. Verónica, hay algo que quiero decirle a nuestra hija para que ya no haya más secretos del pasado entre nosotros. ¿Qué cosa? Verás, hija, yo... Bueno, tu madre es mi segunda esposa. Así es, hija. ¿Qué pasó con tu primera esposa? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Rosa. Ella... era una buena mujer. En un principio me casé con ella pensando que la amaba, pero las cosas no funcionaron así, amor mío, y me divorcié. Entonces me di cuenta de que tu madre, mi Verónica, es mi verdadero amor. ¿Y qué fue de tu primera esposa? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Nunca supimos de ella. Guillermo trató de buscarla para ayudarla económicamente, si es que lo necesitaba, pero... ¿Qué es pobre? Nunca lo hemos sabido. Pero cuando se fue, ni ella ni yo teníamos mucho dinero. Lo que ahora tengo lo he hecho a base de trabajo en todos estos años. Ahora ya lo sabes, hija. No hay más secretos. Esto es una sorpresa más para mí. Voy a subir a mi cuarto a descansar. Hoy he recibido muchas noticias fuertes y de un golpe. Me da mucha pena molestarla, maestra, pero mi hija se fue de la casa y estamos muy preocupados. ¿Pero se fue? Sí. ¿Cuándo? Se fue ayer por la noche. Yo la vi hoy. Estaba bien. Claro que si yo hubiera sabido que... Bueno, ¿y no tiene idea de dónde podría estar? Pensamos que tal vez en casa de una amiga. Y como usted tiene los teléfonos y más o menos las conoce... Ah, tal vez Isabel pueda decirnos dónde está Leticia. O Mónica. Hasta donde supe, ella era muy amiga de una chica llamada así. Y decía que era sobrina suya.
Pero como Leticia a veces no dice la verdad... Creo que esta vez no mintió. Mónica es algo así como mi sobrina y es muy amiga de Leticia. Pero Mónica tiene ahora muchos problemas. No creo que su hija esté con ella. Tal vez con Elena. Ay, pero no, Elena no tiene teléfono. Vamos a hablarle a Isabel. Bueno. ¿Cómo está, maestra? Leticia, sí, está aquí conmigo. Leti, tus papás te están buscando. Están con la maestra Márquez. No quiero hablar con ellos. Dice que no quiere hablar con ellos. No quiere hablar con ustedes. ¿Me permite? Sí. Por favor, dile a Leti que me conteste. ¿Es tu papá? Ay, no seas gacha, contéstale. No quiero. Lo siento, señor. Ella no quiere hablar con nadie. Por favor, Isabel. Dile que su papá la quiere mucho. Todos la queremos. También su mamá y su hermana. Se lo diré, señor. Dice tu papá que te quiere mucho. ¿No que te habían corrido de tu casa? ¿Cómo es que ahora te están buscando, Leti? A ver. Pues no sé. Seguro ya se arrepintieron. Ya sabía yo. ¿Por qué no me dices la verdad? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos, Julio? Creo que te estás acercando al asesino. Tenía razón. Federico Cantú tiene una colección de autos de control remoto. Y en el lugar del homicidio, se encontró una ruedita de ese tipo de juguetes. Pero sigo sin encontrar el motivo por el cual Federico pudo haber matado a Roger. Tal vez Roger sabía algo de Federico que no has podido averiguar. Sí, tal vez. ¿Te acuerdas que yo te dije que el asesinato de Roger pudo haber sido con una bomba de tiempo? Sí. Pero ahora se me ocurre que pudo haber sido a control remoto. ¡Exactamente, Pablo! ¡Exactamente! ¡Eso fue! ¡Ay! Pensé que era un ratón. Casi me da un infarto. ¡Ay, Mati! ¡Qué exageradas son las mujeres, por Dios! Pero ya pasó todo. Mira, es solo un auto deportivo y de juguete. Es un inofensivo juguete, Mati, mira. Pues ese inofensivo juguetito, como usted le llama, pudo haberme matado de un susto. Mati tiene razón, ¿eh? Tal vez un cochecito como estos pueda no ser tan inofensivo. Y menos estando en manos de alguien con un cerebro diabólico. Pues, qué valiente tu hermana. Yo no me hubiera ido. Ay, mira, Leticia sabe que aunque se vaya, mis papás siempre van a estar al pendiente de ella. Es la consentida. ¿Tú crees? Ya lo comprobé. El chiste es portarse mal y dar problemas para que la quieran a una. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Traes cigarros? ¿Estás loca? Ay, no te hagas. Te he visto cuando fumas escondidas en los baños de la escuela, ¿eh? Está bien, pero resulta que ahorita no traigo. Pues vamos a comprar unos. Ya verás cómo con esto mis papás sí me van a tomar en cuenta. Vámonos. Pensé que ya se había olvidado de Roger y de mí. No, al contrario. He estado buscando pruebas, pero aún no las consigo. Sin embargo, algo me dice que Federico es culpable. Yo se lo dije desde un principio. Pero sin pruebas no puedo consignar a nadie, señora. Por eso he venido. Necesito que usted recuerde todo lo que puede y que me lo diga, ¿sí? Es importante encontrar los motivos por los que el señor Cantú pudo haber asesinado a Roger. No lo sé, pero tal vez tenía miedo de que él hablara de algo que lo comprometía y por eso lo mató. Bueno, sí, yo lo había pensado. Pero, ¿qué sabía Roger de Federico como para querer matarlo? Ya le dije que no lo sé, pero
Roger estaba realmente enamorado de la señorita Mónica y hasta estaba dispuesto a fugarse con ella. Esto, de algún modo, iba a beneficiar al tal Federico. Pero, ¿en qué iba a beneficiarlo? ¿En qué? Ese es un tramposo, hombre. Se la pasa defraudando a su tío por miles de millones de pesos. ¿Oíste, Gus? ¿Te podrías imaginar esas cantidades? ¿Y por qué nadie hace nada? Pues lo que pasa es que su tío le tiene mucha confianza. Cree que es una inocente palomita, un incondicional. ¿Pero qué va a hacer, hombre? Ay, mire, don Lauro, antes de que pasara todo esto, oí una plática entre Federico y su... pues quién sabe qué sea de él, el cuate este Ptolomeo se llama. A mí se me había olvidado mi agenda en su oficina, entonces regresé por ella. Y fue cuando lo escuché todo, estaba yo en la puerta y escuché. Estos papeles los manda Abel. Son los otros 1.500 millones que se transfirieron a tu cuenta personal en Suiza. Ay, don Lauro, si hubiera tenido en mis manos esos papeles. Así que solo le dijiste al señor ese que tenía los papeles. Pero era una mentira. Pues esos papeles casi me cuestan la vida. Son muy importantes para la rata esa. Porque él es el que se quiere adueñar de todo, de todo. Nada le conforma. Ay, don Lauro, si esos papeles llegaran a manos de don Guillermo, la que se armaría. La que se armaría. ¿Y esto? Son unas cosas para mi departamento. ¿Qué cosas? Cosas. Punto. ¿Por qué estás tan susceptible? Así soy yo, mami. Y dime, ¿vas a meter a tu nueva amante en tu departamento? ¿Algún inconveniente? Estás nervioso, hijo. ¿Problema? ¿Qué? Muchos problemas. El más importante eres tú. Maldito Ptolomeo, ¿por qué no contestas? Te digo que lo mejor sería ir a ver a Leti a casa de su amiga. No, pero la maestra Márquez nos dio la dirección. Pero nos dijo que era mejor esperar unos días. Pero a mí lo que me preocupa es Leti. Ay, ¿y tú crees que a mí no? Claro que me preocupa Leticia. Pero también me preocupa Silvia. Últimamente se ha vuelto muy, muy rebelde. Vamos, por favor, Esperanza, no exageres. A mí lo que me preocupa es Leticia. Silvia está bien. Nunca da problemas ella. Ay, te vas a ver como de 30 años. Esa es la idea, ¿no? A ver si así nos venden los cigarros. ¿Qué tipo tan sangrón el de la tienda? No vendemos cigarros ni alcohol a menores. Sí, pero ahorita vamos a otra tienda. Oye, hijita, ¿cómo tomó Mónica lo de tu papá? Pues mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? Claro que ha de haber sentido gacho, porque pues habló con él y... pero al final dijo que iba a hablar con sus papás. Que después ya se iba a olvidar de todo. Ay, pero mi papá se pasa, ¿eh? Le dijo algo de que la señora Verónica, que era una cualquiera. Qué grueso está tu papá. Pero Mónica no le creyó, yo le dije que no le creyera. Qué grueso es tu papá. Pero mire, hijita, ya lo bueno es que todo ha terminado ya, hija, para Verónica. Pues no es mala. Y pues como quiera que sea, merece vivir tranquila, hija. Ay, mamá. ¿Por qué no vas a buscarla y hacen las paces, eh? No, hijita, eso sí que no. Ya es demasiado tarde. Nos hicimos mucho daño, hija. Fueron muchas cosas. El que les hizo daño fue mi papá. ¿Te imaginas qué padre que fueran amigas otra vez? No, hijita, no lo creo, la verdad. Inténtalo. Ay, no hay peor lucha que la que no se hace. No, hijita. ¡Rulis! Pásate. Buenas tardes, doña Buenas Esther. Tardes. Pásate. ¿Cómo estás?
¿Qué hay ese milagroso que vienes? Pues quería invitarte a tomar un helado. ¿Querías o quieres? Quiero. Bueno, pues órale. Ahorita vengo, ma. Pues invítenme si quieren. ¿Te traemos uno, no? ¿De veras? Sí. Ay, les encargo un heladito, hijo, Bueno, piensa lo que te estaba yo diciendo, ¿no? Sí, hijita, en eso estoy. Con permiso, señora. Ahí te lo encargo, hijo, ¿eh? Sí, no nos tardamos. Abusados, abusados, ma. Chiquillos. Mamá. Abusados desde mamá. Chiquillos. ¿Qué, mamá? Te quiero mucho. ¿Y tú crees que yo no estoy en un lecho de rosas, mamacita? Aquí los espero, hijita. No se tarde. Cae también tu mamá. ¿Verdad? ¿Qué tal? Hola, ¿qué? Por eso mismo no quise decirlo frente a ella que no fuiste a la academia. No, mi mamá ya sabe a dónde fui, no te apures. Pero no te puedo decir porque es secreto. Ya. Mira, nada más, qué cosa tan linda. ¿Y ese? No te preocupes, Raúlito. No lo peles. Es un nuevo vecino que se está cambiando y ya. ¿Qué? ¿No le vas a dar la bienvenida al nuevo vecino? No. Oye, ¿qué te pasa, vamos, vámonos, 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 vámonos. Uy, qué genio. Pero ya nos conoceremos, pollita. Al fin que vivimos pared con pared. Yo me lo sé torear, Raúl. Falta de respeto. No te preocupes, déjalo. A ver si la respetas, ¿eh? Déjalo. ¿Te importa ese pobre? Qué desgraciado, ¿cómo se atreve?